Arrastion bai barriro. Ondo etorri egitzen zaitese Sabino Arana Fundazioen egoitza honetara. Betilez, sentitu zaitie zuen etxean. Zuen etxea data, gu guztion etxea egoitza hau eta sentitu zaitie etxean. Zelan ez, mila esker gure artean geurbe barriro izatea gaitik. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Se acerca el fin de año, queda muy poquito ya de este. Comenzaremos con brío también el próximo. Pero como siempre en la Fundación nos gusta que nos cojan trabajando, que nos pillen trabajando. El próximo lunes, por ejemplo, con una pincelada para mostrar un poco lo que acabo de decir, celebraremos un seminario sobre el euskera y las nuevas generaciones y estamos también enfrascados, como no, porque es precisamente cuestión de época, en la preparación de la gala de los premios Sabino Arana Fundazioa, que celebraremos Dios mediante en ese teatro que durante los últimos años solemos celebrar, en el Teatro Arriaga. Celebraremos el próximo día 29 de enero la gala de los premios 2016. ¿Y qué mejor manera que una conferencia de historia para seguir trabajando, pero como guinda de la tarta de fin de año, de este año que, como decía antes, está ya a punto de finalizar? Una conferencia de historia, además, muy especial, de la mano de una persona también verdaderamente especial, de la doctora y nuestra querida amiga Leire Arrieta Alberdi. Hace unos días, el pasado 22 de noviembre, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una interesantísima conferencia aquí mismo, en esta misma sala. Algunos de ustedes estuvieron. Estuvimos disfrutando también de esa interesantísima conferencia, como decía, una conferencia coral al hilo de la presentación del libro El primer gobierno de Vasco, de Euskadi, entonces, en Bilbao, 1936-1937, conferencia en la que también fueron protagonistas, entre otras personas, estas dos personas que hoy me acompañan en la mesa, en su calidad, en su momento, participaron en calidad de coautores de ese libro al que me refería antes. Y lo hacíamos en el marco de la celebración del 80 aniversario de la Constitución de aquel primer gobierno, presidido por nuestro recordado y nunca suficientemente valorado Lehendakari José Antonio de Aguirre y Lecube. Siguiendo aquella misma estela, hoy nos reúne también una efeméride, los 60 años de la publicación en 1956 del libro titulado La causa del pueblo vasco, ¿de quién? Pues de Francisco Javier de Landaburu, diputado jeltzale en la Segunda República, actor principal de la política europeísta del gobierno vasco en el exilio y vicepresidente del mismo entre 1960 y 1963, tras la muerte del Lehendakari Aguirre. Quiero especialmente agradecer la presencia de uno de sus hijos, Ander, que le hemos dicho que se pusiera más adelante, pero bueno, se ha puesto en segunda fila. Algo hemos conseguido. No quería destacar. Eskerrik asko, Ander, gure artean izateagatik. 1956 significó y simbolizó muchas cosas. Muchas. Simbolizó la certificación, la desgraciada certificación, diría yo, de la rehabilitación internacional del régimen del dictador, del régimen franquista. Rehabilitación que evidenció la doble moral y la hipocresía de las democracias occidentales, con la consiguiente desilusión y decepción de los demócratas vascos. 1956 significó las bases y los primeros pasos de un nuevo proyecto europeo que hoy, 60 años después, necesita, juicio, cuando menos, ser refundado. Y 1956 simbolizó también la crítica de un sector de la juventud radical vasca al nacionalismo histórico por su pretendida pasividad e inactividad y sus supuestos autonomismo amarillo y aburguesamiento. Aquel fue el contexto en el que Landaburu escribe La causa del pueblo vasco, un libro dirigido muy especialmente a la juventud vasca, a la que en un contexto de desorientación, escepticismo y radicalidad ofrece una reflexión, un programa, y eso que ahora tan en boga y tan utilizado está, una hoja de ruta.
La Corte del Pueblo Vasco nos presenta un Landaburu en estado puro. Un nacionalista vasco, un demócrata, un humanista, un europeísta de espíritu universal, un activista comprometido con la justicia social. Landaburu reivindicará el reconocimiento de Euskadi como nación y el derecho a la determinación jurídico-política de ese derecho y ese reconocimiento. Intuitivo, de luces largas, un Landaburu que anticipa un nuevo orden mundial global, el horizonte de una Europa postestatal, la crisis del concepto de Estado y la transferencia de soberanía de los Estados hacia arriba, a la Unión. Algo nos suena a todos nosotros. Un Landaburu que reivindica un nuevo pacto de convivencia entre Euskadi y un Estado español democrático, plurinacional, confederal y progresista. Es Landaburu en estado puro. Y aunque nos parezca mentira, todo ello hace 60 años, en 1956. Un Landaburu, sin duda, de plena actualidad. Y hoy, miércoles 14 de diciembre de 2016, aquí, en la sede de Sabino Arana Fundazioa, recordando aquellas grandes personas, Landaburu, Aguirre, etcétera, etcétera, estamos, digamos, pendientes y yo diría que interesadísimos en escuchar la intervención de Leire Arrieta, una voz especialmente autorizada, la de la doctora Leire Arrieta Alberdi, a quien pasará a presentar, quien es coordinador de nuestra tribuna de reflexión, como ustedes bien saben, y entre otras muchas cosas, director de nuestra revista Hermes y también, sin duda alguna, vicerrector de la Universidad de Deusto. Muchas más cosas, pero no me detendré en, digamos, en trasladarles a ustedes todo lo que en él se concentra. Beste barik, ordu da heldua, ordua, barkatu, helduda, ordua, helduda, ordua, entzuteko, gogoeta egiteko, eta nik esango nuke ikasteko. Aurrera ba, Jose. Arratsaldeon denei, eta bueno, azteko betiko lez, betiko harra, ba, bueno, hor, xerlekutan, txarteltxo bat ikusi dezue, bueno, ba, nahi duenak, ba, Leire bere itzaldia ematen nahi den bitartean, ba, galdera idatzi egin dezake, ane jasoko lituzke, maira ekarri, eta gero, behin bukatuta, ba, galdera egingo genioke, o egingo genioke Leireri. Decía que, como siempre, tienen en el asiento la chartela para, en su caso, hacer preguntas mientras Leire está pronunciando su conferencia. Ane nos las traerá a la mesa y al final se las plantearíamos a Leire. Bueno, hemen daukate Leire Arrietaren currículum laburtua bost orrialde ia espaziorik gabe. Este tirakurriko currículum hori bi hitzetan laburtu daitekelako, eta bi hitz hori ez dira impresionante, naiz eta kurrikuluma benetan impresionante izan. Lehenengo hitza izango litzake irakaslea petoa, irakasle maiuskulakin. Decía que la primera palabra para definir a Leire es la de profesora. Es directora del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, acreditada por la ANECA en el área de Historia Contemporánea. Decía, es profesora con mayúsculas y yo creo que la prueba del algodón de si un profesor es bueno o es menos bueno son las evaluaciones de los alumnos. No voy a decir que las evaluaciones de Leire son espectaculares. Los alumnos valoran su competencia, su profesionalidad, su capacidad. Pero yo diría que sobre todo los alumnos le quieren. Y eso no aparece en las evaluaciones, en lo del 1 al 5. Donde todo tiene 5, no aparece lo que le quieren, pero eso lo digo yo, porque ser profesor es sobre todo guiar un proceso, acompañar un proceso, el proceso de desarrollo y de maduración del estudiante, y Leire es la guía perfecta, la acompañante perfecta. Entonces, esa es la, creo que en su personalidad lo primero que quiero destacar.
bigarrena izango litzake ikertzaile bezala, bueno, dozenati gora liburuk idatzi ditu, artikulu asko eta asko, kongresoetan parte hartu, bai Euskal Herrian, bai estatuan, bai nazioarte mailan, aurten eona da Nueva Yorken, eona da Atenasen. Los temas de ese vasto universo de conocimiento producido son básicamente tres: es nacionalismo vasco, es europeísmo y es exilio. Yo destacaría cinco libros, cinco de sus producciones. La primera es la publicación de la tesis, que es Estación Europa, la política europeísta del PNV en el exilio, 1945-1977, que se ha convertido ya en un clásico de la política del exilio, de la política del gobierno vasco en el exilio. Destacar también sus últimas aportaciones en torno a los símbolos del nacionalismo. Otras dos que, bueno, pues que también me toca en el plano más personal. Bueno, el libro al que se refería Juan Mari antes, el que presentamos el otro día, publicado por la Fundación Bilbao 700, sobre el primer gobierno vasco, las biografías del Lehendakari y los 11 consejeros entre el octubre del 36 y junio del 37, en el que, bueno, volvimos a recuperar, hacía años que no trabajábamos juntos en un proyecto, entonces volvimos a recuperar el placer de trabajar juntos. Y eso me lleva a otro libro que hicimos juntos hace 18 años, Radio Euskadi, La Voz de la Libertad. Ya sabe lo que voy a decir, seguro lo intuye, que es una gaupasa en su casa, en casa de sus padres, con Agustín y Vivenchi. Y estaba la Mona Pía, y yo creo que la Mona pensaba, baina gazte hauek zenba denbora behar due, gau osoa behar aldue, zea idazteko ez. Bai, eta liburu azkenean atea zan, gaupasaren ondoren. Eta azkeni bosgarrena, el quinto, creo que es Landaburu, sobre el que Leire ya ha escrito algunas cosas. Creo que fue la semana pasada o la anterior, entregó justo en el Parlamento el estudio introductorio sobre la causa del pueblo vasco, sobre el que ahora nos va a hablar. Y bueno, creo que tiene en ciernes una biografía, que seguro que es la biografía sobre Landaburu. Y para acabar, destacar dos cosas. Yo creo que con todo lo que he dicho pues ya sería suficiente, pero quiero destacar dos cosas más. Es decir, su esfuerzo por comunicar, por socializar la historia, por contribuir a crear la memoria de este pueblo, de este país. Hay muchos profesores universitarios que solo publican en determinadas publicaciones, determinadas revistas, porque están indexadas, porque eso da puntos, y esos puntos valen para la cátedra, y eso vale para los sexenios, etcétera, eso vale para hacer carrera, y eso hay que hacer, y Leire lo hace. Pero Leire, junto a eso, se preocupa de eso que decía, de socializar, de divulgar. Y esos son artículos de prensa, esos son conferencias, esos son documentales. Es decir, es contribuir contribuir en su medida a que este país tenga memoria, como digo, en los temas de nacionalismo vasco, exilio y europeísmo. Y el segundo, y acabo, decíamos el otro día en la presentación, la historia no tiene por qué ser un trozo de hielo. Creemos en la razón, pero creemos más en la razón con alma y corazón. Pues Leire es razón con alma y corazón. Lo demostró el otro día hablando de Astigarribia y de Alfredo Espinosa y de los últimos días de Alfredo Espinosa, y estoy seguro que lo va a demostrar ahora. Zure da hitza, Leire. Eskerrik asko, Josean, eskerrik asko, Juan Mari. Bueno, digausa, algea Juan, ze Juan Marik dana laburtu du. Nik esan behar detena, 2 minututan dana laburtu du, eta ezin hobe gainea. Eta Josiani espektatiba gehiegi ez sortu, ze aber gero aspertzen dian, eta hori ez da bat ere ona. Bueno, kaixo eta arratzalde hon guztioi, mila esker egotiaren, benetan placer bada ez noan pentsatzen gaina holako gaietan horren beste jende ongo zanikan, izugarrizko kapazitatea dakazue Juan Mari jendia erakartzeko, ze ez tan normala holako foro baten historia hitz egitea horren beste jende aurrien, benetan, ez da ohikoa. Eta mila esker, beraz, aldez aurretik etortziarren. Juan Mari, aipatu dezue
aipatu du zuen etxean zaudetela, ni bai sentitzen naizela Sabino Arana Fundazioan etxean. Nere lehenbiziko publikazioak etxe honen eskutik egin itxun, Josanek aipatu duen La Voz de la Libertad, Radio Euskadi, eta makina bat ordu sartu itxunik arteako artxibuan, baina ze gustora, paperen artean, ze gustora, placer bat. Eta behaiekin bazkaltzen, ni bai benetan sentitzen naizela etxian, fundazioan. Eta bueno, hasiko nahi gaurko itzaldiarekin. Itzaldiaren izenburuak dion bezalaxe, oain ikusten nahi zeate, irurogei urte pasadira Landaburuk bere obrari garrantzitsuena idatzi zuenetik. La Causa del Pueblo Vasco idatzi zuenetik. Egia da bai, irurogei urte pasadia, baina ni seguru nago, gaur egun edozein gaztek hartuko balu liburu hau bere esku artean, pentsa lezakela eren egun idatzitakoa dala. Zergatik bai, izugarrizko gaurkotasuna duelako, izugarria. Eta horregatik erabaki nun liburu hontaz hitz egitea, initzan preparatzen estudio introduktorio hori, laster publikatuko delako seigarren edizio bat, liburu gizurra dirudi, baina sei edizio handia, eta esan nun, ba, zer hobe hortaz hitz egitea baino, liburuaz hitz egitea, bestetan hitz egin izan dut beragaz, autoreagaz, Landaburuaz, baina gaur hitz egingo dut bere obra nagusiaz, eta obra honen atzetik dagoan pentsamolde politikoaz, hori izango da helburua. Eta gidoi hau jarraituko dut. Lehen da bizi, en primer lugar, voy a intentar contestar a la pregunta, lo ha hecho Juan Mari, lo ha resumido perfectamente, ¿por qué y para qué escribe Landaburu La Causa del Pueblo Vasco a mediados de la década de los 50? En segundo lugar, y me voy a centrar, esta es la parte más importante de la conferencia, esos planteamientos políticos. Voy a intentar mostrarles cuáles son los conceptos clave que, en mi opinión, resumen todo ese pensamiento político que hay, que subyace en La Causa del Pueblo Vasco. En tercer lugar, resumiré las reacciones que provocó su publicación y, en cuarto lugar, una brevísima consideración personal. Esto lo intentaré y lo cumplo a rajatabla, intentaré hacerlo en 50 minutos e intentaré también ser lo más amena posible porque para no cansar al personal ni dormirlo, porque, a ver, no es una conferencia con datos biográficos, es una conferencia sobre conceptos políticos que pueden resultar para mí sumamente interesantes, pero intentaré transmitir ese interés. Bueno, y además es todo un honor tener ante el público una persona que conoce mucho más a Landaburu que yo, que es su hijo, pero bueno, como es mi fan número uno, pues creo que le gustará lo que vaya a decir. Bueno, habría motivos para escribir 100 artículos tomando como fuente lo que se expresa en este libro. Estas notas contienen todo un mundo de ideas. Eso lo podía haber escrito yo, pero lo escribió Martí Artu en Euskodeia, en México, a la muerte de Landaburu en 1963. Y hago mías estas frases porque efectivamente es todo un mundo de ideas, un mundo complejo, rico, profundo, personal, el que nos revela La Causa del Pueblo Vasco. Desde hacía tiempo Landaburu ya estaba mascando la posibilidad de poner por escrito todos sus pensamientos, todas las reflexiones, el aprendizaje que había ido adquiriendo a lo largo de su vida política, sobre todo aquellas lecciones que la acción política y sus experiencias por cancillerías y congresos varios le habían proporcionado. Lo había hecho. Muchas de esas reflexiones ya las había plasmado, pero en breves escritos que los redactaba para que fueran publicados en medios de comunicación del exilio o para ser radiados en Radio Euskadi. Pero nunca antes había recopilado ni sistematizado todo su pensamiento político en una única obra, y es lo que hace en La Causa del Pueblo Vasco. ¿Y por qué? ¿Por qué escribe en ese momento? Pues para responder a esa pregunta tenemos que tener en cuenta el contexto, tanto el contexto internacional como el interno. A nivel internacional, desde que en 1947 se iniciara el sistema bipolar, que luego se conoció con el nombre de Guerra Fría,
tanto el gobierno norteamericano como las democracias occidentales en las que tanto confiaba Landaburu, pues empezaban a mostrar una cara mucho más condescendiente con el régimen franquista. Y en la década de los 50, concretamente en 1953, se firman los pactos Madrid-Washington y se firma el concordato con la Santa Sede. Y esa firma, tanto de uno como de otro, pues ratificaba ese viraje de las democracias occidentales y supuso un durísimo golpe para los nacionalistas, para la moral de esos nacionalistas vascos que estaban en el exilio. Internamente las cosas tampoco iban bien. El gobierno vasco y el PNV padecían una crisis seria y se mostraban inoperantes e incapaces de ilusionar y de responder o calmar los recelos de una parte de la juventud vasca, de un sector de la juventud vasca, ante el nacionalismo tradicional y hacia las instituciones vascas. Y todo ello motivó, sin duda alguna, que Landaburu se animara a elaborar ese ensayo. Y, de hecho, como bien ha dicho Juan Mari, la causa del pueblo vasco es esencialmente un llamamiento a los jóvenes vascos para que continúen la labor iniciada por los mayores. El punto de partida de Landaburu, del discurso del autor de la obra, es precisamente la desilusión en la que está sumida la juventud vasca. Y Landaburu, desde la línea número uno, no esquiva la autocrítica. En un momento en el que ya no se podía confiar ni en los países democráticos ni en la Iglesia, nuestro autor asume que su generación es incapaz de ilusionar a la juventud. Entiende sus recelos ante los teóricos y comprende su desafección también hacia el cristianismo. Sin embargo, el mensaje que quiere lanzar es positivo. Él era positivo. Landaburu efectúa una revisión de posiciones explicando a los jóvenes el proceder del nacionalismo vasco, por ejemplo, ante la guerra civil. Lo que quiere decirles Landaburu es: a ver, hemos actuado así, así y así por esto, por esto y por esto. Y esto es lo que os quiero explicar, para que vosotros sepáis qué hacer. En un momento de cambio, Landaburu opina que el patriotismo no es algo caduco, al contrario, es un tesoro que quiere transmitir a las generaciones jóvenes junto con una misión, la de continuar con la labor iniciada por sus mayores. ¿Y cuál es esa labor? Dar vida al pueblo vasco, reconstruir la nación vasca. Según el autor, el régimen franquista había tratado de dividir a los vascos y borrar toda huella de identidad vasca. Se partía de una situación de menos cero para poder abordar esa labor de reconstrucción nacional. Y Landaburu, lo que hace en la causa del pueblo vasco es ofrecer pistas para hacerlo, ofrecer orientaciones a los jóvenes. ¿Cómo? Volviendo la mirada hacia atrás, volviendo la mirada al pasado. Porque él estaba completamente convencido de que la historia vasca ofrecía las fórmulas para edificar el futuro, ofrecía los mimbres, era el puente. El pasado permitía crear un puente en el presente hacia el futuro. Y él parte de ese repaso hacia el pasado para plantear qué es ser vasco en el presente y qué tiene que ser en el futuro. Y en concreto indica cómo debe reconstruirse la nación vasca a nivel nacional, estatal y europeo. Eso es lo que es la causa del pueblo vasco. Él lo organiza todo en 9 capítulos. El primer capítulo es una introducción, ahí habla de los objetivos, de los motivos que le han llevado a escribir, y, antes lo ha mencionado Juan Mari, critica abiertamente a las democracias occidentales que hacía bien poco él consideraba amigas, reprocha su doble moral, una moral que él tacha de circunstancial, y a partir de ahí, en los capítulos 2, 3 y 4, él muestra al lector sus concepciones teóricas sobre varias cuestiones. Habla de historia vasca, habla de nación, habla de Estado. En los capítulos 5, 6 y 7, Landaburu ofrece esos criterios y pautas concretos. O sea, él era muy pragmático. Dice, teóricamente yo pienso esto, pero en la práctica, ¿qué hay que hacer? Esto, esto y esto. Y él da esas pautas, ofrece esas pautas concretas para edificar una organización política propia y decidir la articulación de Euskadi en el Estado y en Europa. El capítulo 8 está dedicado a los vascos radicados en América y yo creo que es claramente un añadido que considero que tenía que incluir
después del viaje que hizo a Latinoamérica en 1954. Se nota que no estaba escrito previamente, sino es como un añadido que considera después de ese viaje que debía incluir, porque es algo que debe a esos vascos radicados en América Latina. Y el capítulo 9 es la conclusión, que enlaza claramente con la introducción, resumiendo las razones que le han llevado a escribir el libro y recogiendo ese mensaje que quiere lanzar a la juventud vasca. Landaburu envió el texto de La causa del pueblo vasco 1956, que se celebró pues el Congreso Mundial Vasco, y mandó el texto a Manuel Irujo, que era el director de la comisión política de ese congreso. Y él mismo, al que habían encargado la dirección de la comisión de la sección cultural del Congreso, explicó en septiembre del 56, y cito, que las ideas que yo hubiera podido aportar a la sección política de esa gran asamblea están contenidas en este libro. Añadió que dichas ideas no responden al criterio de ninguna entidad, gobierno o partido. Responden a mi criterio personal y soy yo el único responsable de lo que el libro contiene. Efectivamente, a lo largo de las páginas del libro son fácilmente reconocibles tanto el pensamiento y la lógica de Landaburu como su estilo periodístico, su sobresaliente capacidad para hacerse entender, para hacer fácil lo difícil. Se entiende muy fácil este libro y él tiene esa capacidad. Está hablando de temas complejos, pero con una sencillez, de una forma clarísima. Su prosa ágil, no exenta de ironía, ¿no? De la ironía de a quien a esas alturas pues ya desconfiaba de los hasta hacía bien poco amigos. Ahora bien, sabiendo de la lealtad y de la confianza y del cariño que Landaburu tenía hacia el Lendakari Aguirre, yo me atrevo a afirmar casi con total seguridad que le hizo partícipe de sus intenciones. Desde los primeros momentos de gestación del proyecto estoy convencida de que habló con el Lendakari, le dijo qué pensaba, cuáles eran sus intenciones. Estoy convencida de que debatió con él tanto los contenidos del libro como la conveniencia de redactarlo y de publicarlo. El libro, como decía antes, tiene una estructura clara, un hilo argumental que parte del pasado para proyectarse en el futuro, que parte de lo local para proyectarse en lo global, y a través de ese esquema, del pasado hacia el futuro, de lo local hacia lo global, Landaburu plasma un precioso universo ideológico, un pensamiento político plagado de ideas relacionadas entre sí. Hacer un mapa conceptual de este libro sería sumamente difícil, y por eso, para exponerlas mejor, esas ideas, he optado por agruparlas en 6 conceptos clave que de verdad creo que condensan todo el pensamiento de Landaburu. Y las he unido en parejas que están interrelacionadas entre sí, indisolublemente ligadas. Son cristianismo y democracia, nación y Estado, y europeísmo y federalismo. Y ahora os propongo un recorrido, un paseo por ese pensamiento tan rico de Landaburu, a través de esos 6 conceptos. Y voy a comenzar ese recorrido por el rasgo que considero es el punto de partida de su personalidad y de su ideario político, y es un profundo sentimiento cristiano, del cual deriva una honda confianza en el ser humano. De verdad que creo, y creo que este rasgo se podría incluso extender a otros miembros de esa misma generación, incluido el Lendakari Aguirre, es ese profundo sentimiento cristiano. Un profundo sentimiento cristiano del cual deriva, como he dicho, una enorme confianza en el ser humano. Era una fe en Cristo y en el hombre que, lejos de quedarse en el púlpito, debía reflejarse en actos y decisiones. Y la más importante de esas decisiones, era una clarísima apuesta por la democracia. Cristianismo y democracia van completamente unidos en el pensamiento de Landaburu. En su opinión, la fe religiosa era consustancial al ser vasco. Él utiliza en el libro muchas veces el ser vasco. Era una de las virtudes de la raza vasca, profundamente sentida y ampliamente practicada por el pueblo vasco.
incluso aquellos vascos que no eran católicos poseían, según Landaburu, una forma cristiana de ver la vida. Él partía de que existía un alma vasca distintiva y estaba convencido de que algunos de sus rasgos, como la virtud y la honestidad, provenían de la moral cristiana manada del Evangelio. El nacionalismo vasco, según Landaburu, había realizado una interpretación vasca de esa moral cristiana y de esa interpretación habían derivado decisiones y opciones importantes en el devenir del gobierno vasco y de su principal partido, el PNV, por ejemplo, y principalmente la actitud ante la guerra civil, que fue explicada en muchas ocasiones por el propio Landaburu como consecuencia lógica de las creencias religiosas de los hombres que en ese momento llevaban las riendas del gobierno vasco. Su moral cristiana, la moral cristiana de esos hombres, su inmensa fe en el ser humano les había conducido consecuentemente a un alineamiento con la defensa de la libertad y la dignidad del hombre, y por tanto a un alineamiento con la democracia, y por tanto a un alineamiento con el poder establecido, con la república. ¿Y qué era la democracia para Landaburu? En primer lugar, era consecuencia directa de la defensa de la libertad, de la protección del individuo, fuese este de la ideología que fuese. Ahora bien, la democracia no debía ser entendida únicamente como ley de protección del individuo, no, también como ley de protección de las colectividades, de los pueblos. Aplicada al contexto internacional, la defensa de la democracia obligaba a que los estados y las naciones fueran protegidos contra la tiranía y contra los poderes dictatoriales, y compelía a intervenir a favor de los pueblos y hombres privados de libertad. Y a su vez, la libertad requería pluralismo y tolerancia y negación de la violencia. Landaburu era un pacifista de pro, porque en segundo lugar, y esta es la segunda idea que quiero subrayar, cristianismo y democracia para Landaburu no eran compatibles con violencia. El demócrata, si era demócrata, ¿verdad?, no podía infringir las leyes, no podía agredir. Landaburu reconocía que cuando las libertades eran coartadas, mantener la vocación democrática era muy difícil, era sumamente complicado, porque, cito otra vez, la reacción natural del hombre que recibe una bofetada es la de responder en el mismo tono. Lo mismo ocurre a los pueblos. De ellos sacaban provecho los totalitarismos, tanto de un signo como de otro, tanto de derechas como de izquierdas. Sin embargo, decía Landaburu, era precisamente en ese freno que la moral demócrata y la moral cristiana imponía a quien la asumía donde radicaba la fuerza de la democracia. Aquel demócrata que considerase esa contención ante determinadas prácticas, ante determinadas provocaciones, como debilidad, estaría dejando de creer en la democracia. Y en tercer lugar, para Landaburu, la democracia no era un fenómeno nuevo, sino algo inconcluso, una realidad cuyo estadio acabado no se había alcanzado todavía y que tras la Segunda Guerra Mundial estaba asistiendo a un renacimiento. En esos momentos, para Landaburu, en esos momentos tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encaminaba paulatinamente hacia una democracia efectiva, que tenía un apellido, y era la democracia cristiana. Y la democracia cristiana constituye, sin duda, la corriente ideológica en la que se enmarca todo el pensamiento de Landaburu. Su concepto de democracia, como he dicho, es un concepto eminentemente cristiano. Él definía la democracia cristiana, por un lado, como un tipo de democracia, una democracia tolerante, humanista y social, y por otro, como un movimiento político y social que intentaba garantizar la vida nacional e internacional de cada pueblo según principios derivados del cristianismo. Pero ¿cuáles eran, en opinión de Landaburu, las características de la democracia cristiana, las especificidades de esa doctrina? En primer lugar, en coherencia con la visión de democracia, la democracia cristiana era una democracia que garantizaba las libertades colectivas, no solo las individuales. Si se defendía la democracia, no se podía aceptar una parte, la defensa de los derechos del individuo, y desdeñar la otra, la defensa de la libertad y los derechos de las colectividades. Y si se defendía al individuo,
no se podían olvidar sus derechos como integrante de un colectivo, de un grupo étnico o cultural, o sus derechos sociales como miembro de una familia o como trabajador. En segundo lugar, y esto también me parece muy interesante, Landaburu estableció claramente la distinción entre democracia cristiana como planteamiento político y religión. Reconocía que la democracia era el sistema político más en consonancia con la doctrina de Cristo y que la esencia de la democracia cristiana procedía así de las fuentes del Evangelio. Sin embargo, cuando habló de democracia cristiana, y fueron muchas las veces en las que disertó sobre democracia cristiana y escribió sobre democracia cristiana, incidía en que no se podía concluir que cristianismo y democracia fueran idénticos. ¿Por qué? Porque había que alejar a Dios de las controversias políticas de los hombres y no confundir democracia cristiana con religión. Por ello, insistió entre la distinción entre el orden religioso y el orden civil, entre lo eclesiástico y lo político. Son cosas distintas. Criticó abiertamente el mal uso político que de la religión se estaba haciendo en algunos países, en clara alusión, lógicamente, a la España franquista. Las dictaduras llamadas cristianas no habían hecho más que reforzar los privilegios de las clases más pudientes, aplicando una interpretación errónea del cristianismo, cuyas consecuencias nefastas sufría básicamente el trabajador. Porque, en tercer lugar, esto enlaza con la tercera característica que para Landaburu tenía la democracia cristiana, en su ideario la democracia cristiana estuvo siempre ligada al progreso y a la justicia social. Esta es una constante en el pensamiento de Landaburu desde que era joven. Nuestro autor siempre estuvo especialmente preocupada por la situación de los trabajadores, por la idea de que la solidaridad debía de estar en la base del sistema. Las creencias religiosas debían reflejarse en actos, en la defensa del necesitado. La igualdad de oportunidades tenía que ser una exigencia fundamental en cualquier sistema económico, al margen de ideologías. Para Landaburu, la humanidad ya no se dividía entre creyentes y no creyentes. El cristianismo, el pensamiento cristiano, había superado esa división. De hecho, para Landaburu, el socialismo, en esa Europa de post-Segunda Guerra Mundial, el socialismo y el cristianismo tenían muchísimas cosas en común y tenían muchos puntos de coincidencia en cuanto a la solución de los problemas de ese momento. Y para Landaburu, en ese momento, en esos años posguerra mundial, la democracia cristiana estaba asistiendo a un renacimiento, a una fase de expansión, principalmente por dos motivos. Uno, la popularización del sentimiento cristiano. Y dos, el ejemplo que habían dado los líderes demócratas cristianos como Alcide de Gasperi o George Vidal o Konrad Adenauer en su defensa de la democracia contra los totalitarismos. Y él creía que la democracia cristiana tenía que aprovechar esa pujanza y constituirse en tercera fuerza entre los dos grandes colosos que habían emergido tras la Segunda Guerra Mundial, entre los Estados Unidos y la URSS. Y todo lo que representaba la democracia cristiana, Landaburu lo veía reflejado en el pueblo vasco. Y ahí pone Euskal Herria queriendo, no es Euskal Herria de Euskadi, sino Euskal Herria como pueblo vasco. Landaburu defendía que había sido en el PNV donde por primera vez se habían combinado políticamente esos dos conceptos, democracia y cristianismo. Y él realizó una relectura, una interpretación nueva del lema GEL. Jaungoikua, que significaba el Cristo de la fe, de la esperanza y de la caridad, inspiraba la vida política del País Vasco, fundada en la tradición leguesarra, que encarnaba la democracia y justicia social. Es decir, de nuevo hace una interpretación cristiana del lema GEL. Bueno, segunda pareja de conceptos. Nación y Estado, nació et estatua. Acabo de afirmar que para Landaburu la moral cristiana era uno de los elementos clave de lo que él denominó el ser vasco. Todo su discurso partía de la existencia de un grupo humano, de una comunidad vasca, que reunía determinados rasgos
que hacían de ella una nación, Euskadi. Según su argumentación, los vascos no adquirieron conciencia de ser vascos, no adquirieron conciencia nacional hasta que surgió el nacionalismo vasco de la mano de Sabino Arana. A juicio de Landaburu, el movimiento de Arana no fue un hecho aislado, sino la resultante vasca de un fenómeno general en Europa, el de las reacciones de los hechos nacionales que veían sus libertades coartadas por el nacionalismo expansivo de Estado. De nuevo, una cita de Landaburu. Arana Goiri capta una corriente general y le da contenido vasco, es decir, reflexionando sobre una idea abstracta, la aplica al hecho vasco y puede dar lógicamente a nuestro pueblo, decía Landaburu, la etiqueta de nación. Son reflexiones que se estaban haciendo a nivel europeo y Landaburu reconoce que Sabino Arana lo que hace es aplicar esa reflexión teórica al caso vasco y deduce que existe una nación vasca. Desde Arana, el pensamiento nacionalista vasco había evolucionado y se había actualizado. Landaburu admitió la aportación liberal del pensamiento liberal en el PNV, en la ideología nacionalista, y creía que el PNV había logrado el equilibrio ideal entre tradición y modernidad, entre pasado y presente. Ahora bien, era muy importante esa mirada al pasado, ese examen de la historia vasca que atraviesa toda la causa del pueblo vasco. Es en ese pasado, un tanto idealizado, también hay que decirlo, donde Landaburu encontró los elementos constitutivos de ese ser vasco, los rasgos que a lo largo de la historia habían configurado esa comunidad colectiva, esa nación, y que debían conocerse y tenerse muy en cuenta para reconstruir la nación vasca. Les está diciendo a los jóvenes, aquí tenéis, esto es ser vasco, esto es la nación vasca, tenedlo en cuenta, por favor, si queréis reconstruir la nación. Porque para él, efectivamente para Landaburu, la misión del nacionalismo vasco no era otra que rehacer la nación vasca. Quedaba mucha tarea por delante, pero Landaburu estimaba que en aquellos años, tras la Segunda Guerra Mundial, la situación era la apropiada para llevar a cabo, para abordar esa tarea, básicamente por dos razones. Una, la propia evolución del nacionalismo como ideología política, y dos, la crisis del Estado-Nación. El nacionalismo había evolucionado, según Landaburu, ya no era un impulso romántico. El aislamiento de las naciones era imposible y, por tanto, la independencia absoluta de las naciones era un principio caduco. Los nacionalismos habían de coordinarse y para ello no existía mejor fórmula que la del federalismo. Y dos, el concepto de Estado se había transformado. Bueno, de hecho, estaba en continua transformación. Landaburu considera que el Estado no es algo original, o sea, no es un organismo ni natural ni de origen divino, es una creación artificial. Y creía que tal y como estaba configurado en ese momento iba a desaparecer, no se podía mantener en el tiempo, era necesario que se adaptara a las nuevas circunstancias. ¿Por qué? Porque en un momento en el que bullían propuestas para la creación de una Europa unida, para Landaburu no tenía sentido que los estados, o sea, por muy fuertes que fueran, no podían vivir aislados, necesariamente tenían que coordinarse. Y además, la nueva Europa debía garantizar la existencia no de los estados, sino de las naciones, de las comunidades naturales, de los pueblos, de las regiones, de las minorías, cuya concordancia geográfica, económica e incluso espiritual, decía Landaburu, con los estados no siempre es perfecta. Una de esas naciones cuya concordancia con el Estado no era perfecta era Euskadi. Y en palabras del propio Landaburu, nación es, para nosotros, la comunidad, el grupo humano que, reuniendo ciertos caracteres, ha logrado o no la expresión jurídica de su personalidad política. Esta nación puede o no coincidir con los límites de un Estado. Teniendo en cuenta esa definición de nación, Euskadi era una nación, un pueblo que se inserta en parte en territorio peninsular, que no ha conseguido reconocimiento jurídico y en el cual convergen una serie de elementos identitarios específicos, diferencias fisiológicas con otras razas, una cultura concreta,
un idioma propio, una historia particular, un derecho originario y unas instituciones jurídicas muy singulares. Estos rasgos diferenciados, a pesar de los diversos intentos de asimilación habidos en el tiempo, conforman, según Landaburu, una personalidad única, una personalidad cultural colectiva definida que hace distintos a los vascos, no mejores ni peores, simplemente distintos. Landaburu afirmaba, para que esto no se malinterprete, Landaburu afirmaba que la existencia de una raza vasca era una realidad, un hecho innegable. Creía firmemente en la diferenciación de los pueblos, pero no en la superioridad de unos sobre otros. Al contrario, o sea, de hecho, muchas veces se manifestó abiertamente en contra del racismo. No creía en la superioridad de una raza sobre otras, pero sí en la diferenciación entre razas. De hecho, como cristiano defendía que los cristianos debían evitar que se construyeran barreras entre pueblos, entre unas etnias y otras. Él amaba su patria, cómo no, pero imbuido por su admirado Fray Francisco de Vitoria, la proyectaba en el mundo con un amplio sentido universalista. En su conjunto, lo que he dicho hasta ahora, raza, cultura, derecho propio, instituciones, euskera, este planteamiento coincide con lo que se ha denominado nacionalismo germánico, nacionalismo alemán o cultural. Pero en la causa, Landaburu añadió un elemento nuevo a su concepto de nación, al margen de lo que el nacionalismo cultural establece, y es la voluntad de ser nación. Para ser nación también hay que desear serlo. Este elemento no aparecía en los escritos iniciales de Landaburu. Entre 1931 y 1932 escribió la Cartilla Foral de Álava, y allí su concepto de nación era un concepto eminentemente esencialista de nación, recalcando la existencia de una raza vasca y de una sangre común procedente del mismo origen. Por tanto, en este punto vemos una evolución en el pensamiento de Landaburu. Él mismo admitió que esos atributos vascos no serían suficientes sin el deseo de ser nación. Pero es que además de voluntad de ser nación, Landaburu veía otra cosa en el pueblo vasco, y era que esa nación vasca estaba capacitada para desarrollarse como tal nación y era dueña de determinar su camino tan pronto como fuera posible. Landaburu aseguraba que el derecho de autodeterminación proclamado por el presidente Wilson en 1918 se había interpretado de manera artificial, es decir, que se había confundido deliberadamente el concepto de pueblo con el de Estado constituido. Y él pensaba que en el momento en el que el pueblo vasco fuese libre, debería poder decidir a través de consulta popular si seguir ligado al Estado español o no. Nuestro autor consideraba que España no era una nación, razón por la cual no había sido posible, ni lo sería nunca, la unificación española. Él la definía como una entidad supranacional. Si el pueblo vasco, decía Landaburu, si el pueblo vasco, lo dice en la causa del pueblo vasco, optase por romper lazos con España, tendría que buscar los medios para organizarse como Estado. Landaburu, sin embargo, no se mostró en ningún momento partidario de la independencia, sino del derecho de los vascos a determinar su camino. En ningún momento habla de independencia en la causa del pueblo vasco. Él no veía contradicción alguna en seguir colaborando con el Estado, porque, en su opinión, colaboración y sumisión no eran la misma cosa. Los pactos históricos avalaban una tradición colaborativa e imponían derechos y obligaciones para ambas partes. Ahora bien, para que el pueblo vasco decidiese mantener los vínculos con el Estado español, este debía cumplir una serie de requisitos: constituirse en Estado democrático, confederal, internacionalista y no centralista ni uniformizador. Respecto al sistema político, aunque no descartaba un sistema monárquico si los anteriores requisitos se cumplieran,
nuestro autor se decantaba por un modelo republicano. En esas circunstancias, si esos requisitos se cumplieran, Euskadi podría seguir vinculada al Estado, pero contando siempre con una organización política propia, con un autogobierno. La estructuración de la nación vasca también debía llevarse a cabo cumpliendo unos condicionantes. El primero y principal era que debía ser una nación democrática, en la que los representantes vascos fueran elegidos por sufragio universal. Una nación basada en la cooperación entre el ciudadano libre y el poder, pero en la que los estamentos intermedios básicos, municipios, concejos, diputaciones, tuvieran entidad y competencias propias. El ciudadano participaría en la toma de decisiones siempre a través de esas instituciones intermedias. En segundo lugar, todo el pueblo debería participar en la formación de la nación, tanto los nacionalistas como quienes no lo eran. Para Landaburu sería un error, cito, querer construir una patria vasca solo para los nacionalistas. Y asimismo se debía respetar también las minorías religiosas. La fórmula, la tolerancia. Ahora bien, los representantes políticos debían ser vascos, por ser quienes mejor conocían la realidad vasca. Y en tercer lugar, la nación vasca debía ser una nación de contenido social. Para el político alavés, lo he dicho antes, el concepto de democracia está ineludiblemente ligado al progreso social, a la justicia social y a las condiciones favorables para el trabajador. Y paso ya a la tercera pareja de conceptos, europeísmo y federalismo. Más de una vez he escrito y he dicho que Landaburu fue la cara visible del PNV y del gobierno vasco en Europa. Toda su vida en el exilio estuvo consagrada a hacer oír la voz de los vascos en embajadas, en congresos, en sedes de partidos, en cancillerías, siempre con el objetivo de dar a conocer la situación del pueblo vasco y a buscar apoyos para desterrar el régimen franquista. Bueno, fue la misión que Lehendakari Aguirre le había encomendado en 1937 y Landaburu la cumplió a rajatabla. Pero la cumplió a rajatabla no solamente porque se la había encargado su amigo al que adoraba, respetaba, sino porque él era profundamente europeísta. Sino el que más, uno de los líderes nacionalistas que más creía en el proyecto de una Europa unida. Su acercamiento al europeísmo fue progresivo, igual que el del PNV, y se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Le he llamado a esa época, a los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, la edad dorada, la edad de oro de la política europeísta del PNV. ¿Por qué? Pues porque fue entonces cuando de alguna forma el nacionalismo vasco diseñó su política europeísta, su discurso sobre Europa, que yo creo que se mantiene hasta hoy día. Y esa política, ese discurso europeísta es lo que se conoce como doctrina Aguirre. Es una denominación posterior que algunos adjudican a Arzallus. ¿Y qué es la doctrina Aguirre? Pues la doctrina Aguirre es la reivindicación a nivel internacional de una Euskadi libre que coadyuve en la configuración de una Europa federal sustentada sobre naciones, no sobre estados. Este planteamiento se fundamentaba en la supuesta crisis del Estado-Nación a la que aludía antes y en la necesidad de una solución supraestatal europea. La denominación doctrina Aguirre responde al hecho de que el Lehendakari fue uno de sus más fervientes defensores, pero pues también hubo aportaciones de Leizaola, de Lasarte, de Manuel Irujo y sobre todo de Landaburu. Es más, a mi juicio, ese discurso en torno a Europa es en gran parte obra de Francisco Javier Landaburu. Y de hecho, la argumentación y la reflexión sobre Europa del capítulo 7 de la causa del pueblo vasco no es más que la exposición amplísima de la doctrina Aguirre. Landaburu fue
como digo, uno de quienes creyeron firmemente que esa Europa empobrecida, esa Europa vieja y rota, debía revigorizarse para volver a ser potencia directora en el mundo entre los dos grandes gigantes que emergieron tras la contienda. Él opinaba que reconocía que Europa estaba mutilada por el este, por el oeste, pero creía que aún así podía formar un conjunto de más de 200 millones de habitantes, con recursos naturales suficientes, con una capacidad industrial poderosa. Y lo que era más importante, Europa tenía una vocación rectora y una valiosísima cultura propia, unos valores que no podían alcanzar, cito, por ahora ni la técnica americana ni la empírica mística de los orientales. Y creía, fijaros qué actualidad tiene este planteamiento, creía que renovando esa tradición cultural europea, recuperando esos valores europeos, Europa podía y debía convertirse en tercera fuerza entre los excesos del capitalismo exacerbado y la tiranía del comunismo. Por su cultura, por sus valores, la voz de Europa debía ser escuchada y tenida en cuenta. Los numerosos artículos que escribió Landau, escribió muchísimo sobre europeísmo, y escribió también informes para presentar en los foros europeístas y también informes para informar, nunca mejor dicho, a sus superiores de lo que en esos foros europeístas se discutía, pues de ahí podemos entresacar cuál era la Europa que Landau anhelaba. Y esa Europa era, en primer lugar, una Europa pacífica. Siempre va la idea de Europa unida con la de paz. En segundo lugar, en sus reflexiones Europa aparece también invariablemente ligada a democracia. Y en tercer lugar, la nueva Europa unida debía ser una Europa federal organizada según concepciones y doctrinas humanistas. La nueva Europa no debía contentarse con ser un conjunto de estados que formasen un superestado, un estado más grande que multiplicase los defectos de sus componentes, sino que debía aspirar a constituir una superpatria. A Landau le atemorizaba que, impulsados por la prisa, los proyectos federalistas se dejaran al margen, como luego sucedió, y que se constituyera un superestado, cito, un monstruo político, económico y burocrático de envergadura continental. Y decía, si solo fuera eso, apenas valdría la pena crearla. Era el momento para que Europa se constituyera como una unión de naciones del continente. Ese era el momento. En esa Europa federal, Euskadi no participaría como Estado vasco en el sentido clásico, lo cual no tendría ningún sentido en una federación integrada por naciones. Comunicadora excelente y una exposición especialmente didáctica. Tenemos algunas preguntas. Vamos a tratar de ser escrupulosos con el tiempo para acabar para las 9, por si luego además hay chacolí. Y tenemos aquí 4 formuladas por 2 personas. Te las leo. Al principio has hecho referencia, si un joven leyese hoy la causa del pueblo vasco y a Liburua duen gaurkotasunari. Y bueno, pregunta, ¿podría ser necesario este libro para que los jóvenes amasen y actualizasen los valores del pueblo vasco? Y una segunda, que no tiene que ver con la primera, pero, ¿qué partido une política y religión en la actualidad? Este libro tendría que leerlo los jóvenes y los que no son tan jóvenes, los que no somos tan jóvenes también. Y debían de leerlo, me estoy mimetizando con el propio Landau, no solo los nacionalistas, también los no nacionalistas. Si alguien quiere conocer los planteamientos del nacionalismo, si alguien quiere de verdad entender lo que es el nacionalismo moderado, debería leer La causa del pueblo vasco. No, difícilmente es posible escribir de forma tan clara, tan didáctica. No sé, los que habéis leído el libro podéis decirlo. Yo creo que difícilmente los jóvenes deberían leerlo, sí, tanto los nacionalistas como los no nacionalistas. Desgraciadamente, no hay tanto interés actualmente por pensamiento político.
entre los jóvenes. La desafección hacia la política es un mal que se ha extendido como la pólvora. Bueno, autocrítica también tendremos que hacer, ¿no? Un poquito. El Landaburu lo hace, es lo primero que hace en la causa, y yo creo que actualmente los que tenemos alguna responsabilidad con los jóvenes también tendríamos que hacer esa autocrítica, y los políticos también. No sé si he contestado a la primera pregunta, pero sí, por supuesto que los jóvenes deberían acercarse a la causa del pueblo vasco para entender lo que es el nacionalismo, y los no nacionalistas también. Y la segunda, ¿qué partido combina ahora? Ninguno. Ninguno teóricamente. El Partido Nacionalista Vasco desde el 77, desde la Asamblea de Pamplona, ya decidió que no constaría como un partido religioso, confesional, mejor dicho, pero lógicamente para mí en los planteamientos del PNV sí subyace de esos valores cristianos y de la democracia cristiana. Otros partidos políticos que también hacen alusión o se erigen en defensores del cristianismo, bueno, pues también deberían de repensar y de... Teóricamente es muy fácil decir las cosas, ¿verdad? Pero el cristianismo y los valores cristianos, para que sean de verdad cristianos, hacen falta ponerse en la práctica, no solamente lanzarlos desde un púlpito. Es lo que decía Landaburu y es lo que digo yo también. Muchas veces el hecho, muchos partidos políticos desprecian esos valores cristianos como si fuera algo negativo, ¿no? Como si no fuera moderno. Y yo creo que tendríamos que repensar todo esto. Beste pareta. Que también son diferentes. ¿Cómo reaccionaría Landaburu ante la actual descomposición europea impulsada por los nuevos nacionalismos populistas? Y la segunda, que es un poco más larga, pero yo creo que el contenido se puede entender. ¿Qué queda hoy de la democracia cristiana? ¿Qué queda hoy de la democracia cristiana ante la globalización que nos sumerge? No permite la verdadera democracia social, me refiero a la globalización, ni a la tradición cristiana que está desapareciendo, ni la etnia, también hoy dividida por la cada vez mayor inmigración, o diluida por la cada vez mayor inmigración. ¿Qué queda hoy de la esencia que él veía como la de Euskadi? Pero la pregunta es, pero yo creo que la pregunta fundamental es la del final, y la otra la de la descomposición europea ante los nacionalismos populistas. Me vas recordando las preguntas. ¿Qué opinaría Landaburu sobre la descomposición europea? Pues echaría las manos a la cabeza, cómo no, como se echó cuando vio que en el pero si ellos lo vieron ya en el 48 en el Congreso de La Haya. Estuvieron allí Landaburu, estuvo también el Lendakari Aguirre, y ya vieron que las corrientes que se imponían no eran la de los federalistas verdaderos, sino de aquellos funcionalistas que optaban por hacer una Europa que se fuera uniendo por sectores, empezando por el económico. Y se dieron cuenta, claro que se dieron cuenta. Se dio cuenta Landaburu, se dio cuenta un realista y pragmático como Manuel Irujo, pero el propio Manuel Irujo lo dijo muchos años después. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Bajarnos del tren y desaparecer de Europa? ¿O seguir en el tren, aunque sabíamos que no era la Europa que deseábamos? Pero siempre plantearon una Europa susceptible de mejora. Y siempre es más fácil intentar esa mejora desde dentro que desde fuera. Él lo dijo muy claramente, Landaburu y Irujo más tarde, porque gracias a Dios vivió durante muchos años más. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Aceptar esa Europa de los Estados o bajarnos del tren? Pues nos quedamos en el tren. Intentamos cambiarlo desde dentro. Y
pienso que Landaburu actualmente se llevaría las manos a la cabeza, pero sobre todo, bueno, confirmaría su vaticinio de que la Europa se estaba convirtiendo en un supermonstruo burocrático, pero aún, y la pérdida de valores, de esos valores clásicos que él alude en la causa del pueblo vasco, pero estoy convencida de que a pesar de los ancasartes, de las meteduras de pata últimamente de los políticos europeos, seguiría siendo pro-europeísta y seguiría defendiendo una Europa unida. Lo seguiría haciendo. Estoy completamente convencida. Y seguiría diciendo, los vascos tenemos que estar ahí, como sea, de la mano de los alemanes si hace falta, pero tenemos que estar ahí. Convencidísima. Te intento la segunda. Yo creo que quieres decir, la globalización está suponiendo menos democracia social, menos tradición cristiana, menos etnia, que eran las bases que el Landaburu veía como el ser o como la esencia del pueblo vasco. Entonces, ¿qué queda de aquello? Queda el sustrato, pero supongo que el Landaburu ahora mismo haría, como hizo en el 56, haría una revisión de todo su planteamiento. Y la causa que escribiría Landaburu actualmente se parecería mucho a esta, pero cambiaría también, porque la realidad es distinta. Porque esta causa responde al contexto del 56 y hoy escribiría una causa que respondería al porque él era muy pragmático y muy realista, y escribiría una causa que respondería al contexto de 2016. Entonces, respecto a la etnia, probablemente ya no le daría tanta importancia, le daría más importancia a la voluntad de ser, y estoy convencida de que diría todo aquel proveniente de nacido en otros territorios que quiera formar parte de la nación vasca, bienvenido sea. Lo diría. ¿Cuál era? Eso por una parte. No le daría tanta importancia a la etnia. ¿Qué queda de aquello? Queda el sustrato, queda el planteamiento. Seguiría prácticamente diciendo casi lo mismo. Y probablemente los 6 conceptos que elegiría yo en el 2076 para resumir el pensamiento de Landaburu serían los 6 iguales. Cambiaría alguna cosa, como cambió del 31 al 56 el elemento de voluntad, la voluntad de ser nación. Pero otra pregunta implícita dentro, o sea, no, el que ha hecho la pregunta le he contestado, es que había tantas. Nay. Es anónimo. Mistake. Ander. Pues un honor, siendo hija única, pues me hizo mucha ilusión cuando me dijo tu hermana Itziar, que era Itziar la hija de Landaburu y que me aceptaba, me adoptaba como hermana de la familia. Por supuesto que hay que dar a conocer a Landaburu y a toda esa generación. Me parecen unos políticos magníficos, unas personas de los pies a la cabeza, unos señores. Cuando defendí la tesis doctoral hablaba muchísimo de Landaburu y el presidente, ahora compañero y colega,
José Luis de la Granja me dijo, has hecho una cosa que los historiadores no debemos hacer, es enamorarte del objeto de estudio. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pues yo he leído muchas cartas de Landaburu y cuando lees la correspondencia de una persona es cuando le conoces realmente. Una cosa es lo que se publica, lo que sale en los medios, y otra cosa es cuando lees la correspondencia de alguien, le conoces de verdad. Y ese señor, ni una palabra malsonante, nunca, jamás. O sea, nunca. Era un caballero, toda esa generación, me atrevería a decir, ¿eh? Pero yo al que más conozco es a Francisco Javier Landaburu, y nunca, nunca, nunca una palabra mal de nadie. Era eso, un caballero. Un caballero. Y es un placer profundizar, y sabes que voy a seguir trabajando e investigando sobre su figura para darla a conocer. Porque se lo merecen. Se lo merecen. El dugará, azkenera, eta zelan ez barriro behen, zuei guzti hori eskerrak emotea daukit niri, Ander, mila esker, eta baita be, esker berezi bat, Agirre lehendakariaren senidartekoei, hemen dagozenai, Mare Josepa, Maia, Xavier, guzti hori, eta gure islariari zorionak. Benetan, zoragarrizko hitzaldia izan da, arnazari besta asmatzen izan horti, eta esango neuzkizu ganera zelan oso pozik eta aberazgarritzat jododan zure hitzaldia, bier beste zeregin zuen bat ezpadeko zu etorten bazara barriro ni etorriko nazen zutera. Barriro. Adan ba, bakarrik orain, zutik, ipini aurretik, mesedetxu bat. Datozen jaialdiak direlata, egin daigun, alegintxu bat guztiok zoriontzu izateko. Eta ez jaietan bakarrik, etorkizun guztian. Zeren eta alegintxu hori egiten badugu neure uste apalean behintzat, eta gizon areen hildotik jarraitzen badugu. Hau da, barriro esango dut gizon areen, ze niretzat eta arratian behintzat neure ustean, ez da bardin gizonezko izatea eta gizona izatea. Gizon areen hildotik jarraitzen badugu, etorkizuna gure eskuetan izango dugu. Muchísimas gracias, repito nuestro agradecimiento y también repito lo que decía en mis primeras palabras de salutación. Están todos ustedes en su casa, vengan cuando gusten. Les recibiremos con los brazos abiertos. Y ahora pasemos también a otra cosa que es importante, a degustar un chacolí y alguna cosilla por ahí. Mila esker eta zorionak, agur.